Muy buenos días, señor ministro. Quisiera preguntarle que usted está haciendo referencia al tema de las pruebas. Hay varias donaciones que se anunciaron de las pruebas a República Dominicana. Sabemos que, por ejemplo, la Embajada de China anunció 16.000, de las cuales llegaron 15.000, Gonzalo Castillo 15.000, el Verme 40.000, el VH de 28.800, Estados Unidos 26.000. Entonces, si estas pruebas ya están en el país, más la que compró República Dominicana, cuando se hace el ejercicio de mirar las que han sido descartadas, las que han sido hechas, se ve que hay pocas pruebas aplicadas. Usted mismo decía que eso está provocando el incremento en la tasa de mortalidad en la República Dominicana, y sabemos que en centros privados e incluso en el Hospital de San Francisco de Macorís, gente ingresada hasta en cuidados intensivos no llegan a alcanzar esas pruebas. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas? ¿Cuántas tenemos disponibles y cuál es ese inconveniente incluso a gente que ya está hospitalizada? Bien, yo puedo hablar de las donaciones que el ministerio ha recibido. Ha llegado donaciones que nosotros no hemos recibido. En pruebas rápidas recibimos 4.000 de la empresa Elidosa. Recibimos de 50 pruebas de otra empresa. Recibimos 70 pruebas de otra empresa. Pruebas rápidas estoy hablando. Más la donación que usted señala del gobierno chino, que no son pruebas rápidas, sino que responden a un protocolo diferente que necesita el ajuste de los equipos que actualmente estamos usando bajo el protocolo de Berlín. Y de esa tenemos las pruebas que nos dona la Organización Panamericana de la Salud. De manera que mover para el uso, como estamos preparando un equipo actualmente para usar las pruebas donadas por China, de manera que podamos, digamos, incrementar con ese nuevo equipo el uso de las pruebas de PCR, que son diferentes a las pruebas rápidas, que son basadas en inmunoglobulinas y no son confirmatorias del COVID-19. Quiero insistir en este punto. Las pruebas de PCR no son óbices para el tratamiento y manejo del COVID-19. Son un elemento diagnóstico. Pero ¿cuántas radiografías y tomografías compatibles con la imagen radiográfica del COVID-19 y el cuadro clínico de este se han hecho, que sí no estamos computando en epidemiología y que son parte del arsenal diagnóstico para manejo de los casos? Son bastante. Si tuviéramos esto, pudiéramos tener todavía una aproximación mucho mayor a la realidad de la tasa de letalidad que usted está viendo de 5%, que sin lugar a duda sería mucho, mucho, pero con mucho más baja que lo que está reflejándose con el número de pruebas. Afecta estadísticamente eso. Pero para el manejo clínico, la existencia de la prueba no es un óbice para el manejo clínico de estos casos que tienen en el expertise clínico del personal. Una prueba rápida también, que puede ser un complemento. La radiografía simple o la tomografía más la prueba de PCR que se puedan hacer, un complemento para el manejo de los casos. La tasa de letalidad no se está produciendo por presencia o ausencia de las pruebas, como se quiere decir y se está manejando en algunos sectores. Se está produciendo por el hecho de que las comorbilidades están haciendo susceptible grandemente, como figura en las estadísticas mundiales, el tema de manejo del coronavirus en estos pacientes. Cuando hice la pregunta al ministro de Salud Pública sobre las pruebas es porque ya en República Dominicana es una constante ver gente en los medios de comunicación reclamando pruebas. Esta semana no ha sido la excepción. Mi nombre es Isabel Collado, soy autora del himno del Colegio Dominicano de Periodistas, periodista y cantautora. Y estoy a través de este medio haciendo un llamado para que por favor me hagan las pruebas. He ido a más de 3 hospitales, no me quieren atender,
porque si no tengo la prueba, no quieren ni siquiera medicarte. Yo tengo mi prueba aquí, o sea, tengo mi indicación, que me la fui hoy al Salvador Gautier. Ni siquiera me miraron la cara, ni me tocaron nada. Tuvimos esos dos casos que acabamos de ver, pero incluso tuvimos a una mujer que reclamó las pruebas abiertamente y luego falleció. Pero me acaban de informar que mi prueba salió positiva. Me van a trasladar no sé para dónde, pero van a seguir medicándome. Sigan orando por mí, por mis hijos. Cuando vemos todos estos casos de personas que reclaman en las redes sociales la realización de unas pruebas, cuando el personal médico las pruebas no le llegan a tiempo o al personal de enfermería, cuando descubrimos que en San Francisco de Macorís mueren personas esperando unas pruebas, nos preguntamos, ¿qué pasa con la República Dominicana? ¿Es que no hemos comprado pruebas como país para detectar el coronavirus? Ayer se lo preguntó una periodista al ministro de Salud Pública. Escuchemos su respuesta. Me gustaría saber si solamente se está trabajando con las donaciones que se han hecho hasta este momento. Pregunto esto porque en su división de compras y contrataciones fue declarado desierto el proceso de compras de kits para la realización de las pruebas. Esto debido a que no recibieron ofertas. ¿Con qué estamos contando hasta este momento, ministro? Y los recursos que se hablaba de que algunas instituciones y personas en particular iban a entregar recursos económicos, si ciertamente el ministerio ha recibido, ¿cómo se está manejando esto? Nosotros no hemos recibido dinero efectivo ni cosa parecida, ni lo vamos a recibir, salvo que sea una donación públicamente establecida y aceptada por la presidencia de la República. Lo que hemos estado recibiendo son bienes en especie, digamos alcohol, mascarillas, equipos de protección, en fin, ese tipo de productos y las pruebas rápidas, por ejemplo, que he estado mencionando, que sí la hemos estado recibiendo y esperamos recibir en los próximos días con fines de implementar todas las aplicaciones necesarias. Pero dinero en efectivo aquí no recibimos ni tenemos en mente recibir. Esos insumos que son recibidos se están repartiendo en los hospitales y algunas clínicas que están precisando de asistencia de estos insumos que disponemos o son puestos al servicio del 911, del CRUE, del personal de campo del Ministerio de Salud Pública que tiene que andar casa por casa identificando los casos conocidos o además en las inspecciones en clínicas y hospitales o manejando cadáveres también que son abandonados y que necesitan ser sepultados. Esos equipos y esos insumos son usados solamente en esa dirección y repartido. A partir de esta semana vamos a empezar, cada vez que se agote una donación, daremos el detalle y remitiremos por escrito a cada uno de los donantes el detalle de quién recibió esa donación con los conduces del lugar. Gracias. La prueba, ministro, no me respondió lo de las pruebas. ¿Está trabajando con donaciones o ya han adquirido pruebas? Hemos recibido donaciones hasta ahora. Se han hecho, como usted dijo, una solicitud que nadie la pudo suplir y eso nos llevó, lógicamente, a un proceso también de regulación que ya ha concluido. Also seen a rapid escalation in social distancing measures like closing schools, but we have not seen an urgent enough escalation in testing, isolation and contact tracing, which is the backbone of the response. We have a simple message for all countries, test, test, test. Y si así habló el director general de la Organización Mundial de la Salud, vemos la recomendación que hizo la OPS.
Nos preguntamos qué pasa con la República Dominicana, que como país no ha comprado lo más elemental, que son las pruebas. Hay que recordar que el informe clínico, aunque puede documentar casos de coronavirus, no aparecen en los registros oficiales. Con el testimonio de la OPS, me voy a la pausa y regreso de una vez.